Hola amigos, bienvenidos al bloque otra vez. Esta noche, y seguro ustedes van a ver el video mañana, porque no tengo tiempo de subirlo, vamos a estar editando, vamos a estar comprando, que diga, los NFTs de Gold Protocol. Acá, como pueden ver, tengo 3 millones, que son como $150. Y realmente creo que necesito comprar 7 NFTs, pero voy a ver cuántos puedo comprar acá. Vamos a ponerle 7. Ok, sí los puedo comprar. 3.500. 3.500.000 PLS. Así que vamos a comprarlos. Ven. Vamos a ver. Nunca he hecho una compra así de un solo porque pienso que me va a ahorrar gas. No lo sé. Tal vez debería printar uno por uno. Pero ahorita vamos a ver qué pex. Las ganancias son bien pocas. Y como dije en el otro video, estar mintiendo NFTs de estos eventualmente te puede llevar a tener ingresos pasivos. Y yo, aprovechando de que estoy en Estados Unidos, creo que voy a hacer esto. Ahora, tomen en cuenta que estoy confiando en el DeGen Protocol. Estoy confiando en los creadores de este protocolo. Y realmente puedo perder mi dinero en un abrir y cerrar de ojos, como lo es cualquier otra criptomoneda. Podría ser los NFTs de Athena, los NFTs de PancakeSwap o los de Elephant Money. Cualquier NFT que tú pienses, todo esto tiene riesgo, todo esto es de alto riesgo. Así que tienes que estar consciente de eso. Ahí está, me apareció el número 10 ahí, como pueden ver. Y vamos a ir a revisar los que me dieron. Pues acá están. Wow. Estos son los primeros tres que tenía. Los primeros dos. Este fue el que compré en el video anterior. Y tengo este nuevo. Este. ¿Por qué me dieron este? Este parece Lola la trailera. No sé quién es, pero he escuchado algo así. Este está bien. Más o menos. Este está perrón. Este está más o menos. Este está bien. Me gusta este. Como la gente oveja en la ciudad. No sé qué pensar de este, está raro. Este está hermoso. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están 10 NFTs de Go Protocol. Y para ver cuánto estamos generando, voy a hacer claim de estos 3 centavos que tengo acá. Yo sé, no es nada, pero lo que quiero es dejar limpio ahí para ver mañana, el día de mañana, a ver cuánto hemos generado con 10 tokens. 10 tokens, 500 mil PLS son. Ahorita le voy a avisar. Bueno, vamos a ir a checar. Son 500 mil. Ahí está, 500 mil PLS. 1, 2, 3. Son 28.35. Vamos a sacar la poderosa, la dura, la bacana. Ustedes saben. So, vamos a poner 28. La regué no hacerlo ayer, pero no tuve tiempo. Punto. Y no pude tampoco porque por pendejismo. Por 28 por 10. Igual. Ok, son $283 invertidos. Ni sé cuánto paga el porcentaje del liquidity. Perdón, del. Porque básicamente lo que estamos haciendo acá en el DeGen Protocol es, estamos dando 500 mil PLS por cada NFT. Estos PLS se juntan en un pool, el cual pues van a comprar un validator de este de acá, el cual luego emite emisiones de PLS, el cual convierten a Gold Token, y obvio ellos se han de quedar con un porcentaje, ¿no? Esto es un negocio. Y el resto de las ganancias pues te las pasan a ti, o se las pasan a uno, el que sostiene el NFT. So, en vez de tú agarrar 32 millones de PLS y formar tu propio validador y estar que monitoreando todo eso, estar en ese juego de minear el PLS, tú estás dándole este dinero a esta compañía, a esta gente que se llama DeGen Protocol. Y ellos están haciendo todo ese trabajo y te están pasando las ganancias a ti. Están poniendo tu PLS en esos 32 millones. Creo que son 32 millones. A trabajar ahí con un validador. O sea, 32 millones es lo que se necesita para tener un validador.
no sé, un validador, tú sabrás lo que es. Yo no sé, pero eso está generando PLS por tú mantener la cadena de post-chain asegurada, ¿verdad? Por tener estar procesando transacciones, etcétera, y produce PLS, los cuales distribuyen al validador y en esta gente pues los convierte a Go tokens que vemos acá en más rewards y es lo que nos distribuyen a nosotros los que sostenemos los NFTs. Y acá abajo es el valor en dólares. Y vamos a ver qué más. Y por tú sostener esos tokens de Go tokens, acá cada día estás generando más Go tokens, es lo que entiendo. Max. No sé, en mi cartera me aparecen, no sé si esos Go tokens también se van para acá. O qué ondas. By Go With. Ok, eso es todo por el día de ahora. Ya vieron mis NFTs, están bien bonitos. Tal vez me compre un poco más. Si veo que estas ganancias acá están más o menos decentes, pues voy a seguir comprando NFTs de estos. Pero 10 era mi sueño tener. Y ahora los tengo, así que cumbia. Bueno, los dejo. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao. 3 hours later. Hola amigos, soy José del Futuro. Acá estoy para contarles que he ganado menos de un centavo por NFT. Cada NFT al momento vale aproximadamente $26. Acá está, $26 con 21 centavos en esta parte. Y pues he generado con 10 NFTs de Go de Digen Protocol, he generado 1276 Go tokens. Si esos tokens suben de precio porque PLS sube de precio, vamos a ganar más. Si esos Go tokens bajan de precio porque está amarrado con el PLS, si el PLS cae de precios, el Go token vale menos también y vamos a ganar menos. Pero bueno, ahí pueden ver en verde, ahí está 0.087 USD, o sea, 8 centavos, casi 9 centavos. Estoy ganando un poquito menos de un centavo. Esto es con $283 que invertí. Y la regué porque invertí arriba, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahorita tal vez printe más, quién sabe. Porque el PL está cayendo. Si sigue cayendo, voy a comprar más NFTs. Y mi meta de aquí para allá va a ser estar comprando un NFT cada semana. Cada vez que me paguen en mi trabajo, deposito acá unos $25, $30, lo que sea. Y comprar un NFT. ¿Por qué? Porque eventualmente estos tokens, esto puedo llegar a estar generando $1 al día. Un día puedo estar llegando a generar $2 al día. Puedo tener NFTs extra para venderlos. No sé, simplemente quiero crear un ingreso pasivo de esta forma. Como saben, yo genero ingreso pasivo a través del farming, a través de liquidity providing, allá en PancakeSwap, en Aerodrome, en todo eso. Y pues los NFTs como estos que tienen una utilidad real, entonces real porque, o sea, tienen un validador que ellos forman con esos PLS y esas ganancias de ellos por mantener el network seguro nos la pasan a nosotros. Obvio, ellos se quedan con una parte de eso. Esto es un negocio. Ellos van a estar generando dinero. La mejor manera de hacer dinero con esto es tú tener tu propio validador, ¿verdad? Pero tú tienes que invertir miles de dólares, quizás miles de dólares, 32 mil, 32 millones de PLS, no sé cuánto es. Y tú tienes que monitorear ese validador, etcétera. Si tú sabes hacer eso, es lo mejor. Pero yo no sé hacer nada de eso. Nomás me parece más fácil comprar los NFTs y que alguien más lo haga por mí. Y por eso estoy aquí. Así que tienen que saber eso, ¿ok? Estamos confiando en personas terceras que hagan su trabajo y que nos beneficien a nosotros, beneficiándose a ellos mismos. Así que así funcionan estas cosas. Ahí los dejo. Cuídense mucho. José del Futuro, cancelando. Bye bye.